Gente, en este vídeo vamos a hablar de la nueva venta del FC Barcelona en esta operación salida que no para de la mano de Laporta. Vamos a hablar también de lo que puede suponer la salida de Messi del Barcelona, de las negociaciones entre el club culé y Sergi Roberto y de la denuncia de Matheus Fernández al FC Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias, en concreto 4. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a ver qué puede llegar a suponer la salida de Leo Messi del FC Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain. El equipo francés tiene entre ceja y ceja el fichaje de Leo Messi desde hace varios meses y aún no ha tirado la toalla con él. A pesar de que el argentino quiere quedarse en el Barça y que está negociando su continuidad, los parisinos tienen esperanzas y creen en su fichaje. Los franceses saben que el Barça tiene problemas económicos graves para poder firmarle un nuevo contrato y están al acecho a la espera de que el 10 llame a la puerta. Pero mientras eso sucede, en París siguen lidiando con el caso Kylian Mbappé. Al ver que Messi tenía pie y medio en el Camp Nou, los de la capital de Francia quisieron centrarse en la renovación del ex del Mónaco. Sin embargo, hasta ahora todos los esfuerzos han resultado inútiles y en el diario AS aseguran que el internacional blue tiene ya decidido que no renovará. Su contrato acaba en 2022 y su objetivo es marcharse este verano o hacerlo gratis en un año. A no ser que el atacante parisino dé marcha atrás, el PSG se arriesga a perderle en 2022 si no le vende ahora, pero quedarse sin una de sus grandes estrellas sin tener un relevo es algo que desde Qatar no se plantean. Por eso, en el Parque de los Príncipes esperan que el Barcelona no pueda fichar a Messi para ir con todo a por el de Rosario. El internacional albiceleste sería la llave para que los franceses accedieran a negociar la venta de Mbappé. En otras palabras, el Real Madrid depende de que Leo no se quede en el Barça para lograr que el Paris Saint-Germain acceda a vender al crack de Francia. Según parece, el objetivo número uno de Kylian es jugar en el Santiago Bernabéu este verano y en la Casa Blanca sueñan con eso desde hace años. No obstante, será muy complicado que eso suceda si antes los galos no consiguen fichar a Messi. El gran sueño del PSG es poder juntar a la ahora exestrella del Barcelona, a Neymar y al propio Mbappé. Sin embargo, económicamente hablando, parece imposible que esto pueda pasar, ya que los franceses incumplirían con casi total seguridad el llamado fair play financiero. Por ello, lo natural, en caso de que el argentino llegase al Parque de los Príncipes, es que los parisinos traspasaran al 7 al Madrid. Por tanto, chicos, sería una doble decepción en Camp Barça, Messi al PSG y Mbappé al Real Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de las cifras de la venta de Junior Firpo al Leeds United. El Barça confirmó este martes al mediodía lo que era un secreto a voces y anunció la venta de Junior, que pondrá rumbo al Leeds United a cambio de 15 millones de euros. El Barcelona y el Leeds United han llegado a un acuerdo para el traspaso de Junior Firpo por 15 millones de euros. El club azulgrana se reserva un 20% de una futura venta del jugador. Así lo escribieron los culés en un comunicado. El conjunto barcelonista quiso agradecerle al carrilero zurdo en este escrito su compromiso y su dedicación durante los 2 años que ha vestido de blaugrana. Lo dijo de esta manera: el Barça expresa públicamente su agradecimiento al Junior Firpo por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro, apuntaron los culés en el anuncio sobre el traspaso del de la República Dominicana. Hay que recordar que Junior llegó al Barça en el verano de 2019 por 18 millones de euros como uno de los carrileros más prometedores de la liga. Por desgracia, al final se ha terminado convirtiendo en una de las grandes decepciones del equipo de la ciudad condal. El lateral llegó
para ser el recambio de Jordi Alba y meterle algo de presión al catalán después de destacar en el Real Betis, pero se ha terminado yendo por la puerta de atrás. El rendimiento del hispano-dominicano en el Barça ha estado muy por debajo del nivel que se esperaba de él cuando se le fichó. El canterano verdiblanco ha demostrado tener carencias en el juego posicional, una fragilidad defensiva bastante evidente y ciertas limitaciones en el ataque en estático. Por todo ello, Ronald Koeman tan solo le dio 18 partidos entre todas las competiciones la campaña pasada, demostrando su poca confianza en él. Por todo ello, con el visto bueno de su entrenador y ante la necesidad de hacer caja y reducir masa salarial, Joan Laporta le puso en el mercado. Finalmente, dejará como decimos 15 millones en las arcas del club, aunque 3 de ellos irán a parar al Real Betis, que se guardó el 20% de una futura venta cuando le traspasó. Además, cabe decir que el Barça todavía tiene que amortizar algo más de 10 millones de su compra en 2019, por lo que económicamente hablando, las ganancias por esta operación son casi inexistentes. No obstante, a pesar de que el club casi no ha sacado tajada de este traspaso, por lo menos sí se ha deshecho de los 6 millones de euros brutos que pagaba por su sueldo. Aunque no es una noticia que vaya a decantar la balanza para cerrar la continuidad de Leo Messi o para solucionar los problemas económicos de la entidad, es un pequeño paso más en la operación salida. Ahora, según se dice, Miralem Pjanić y Samuel Umtiti podrían ser los siguientes. Por tanto, chicos, aquí dejamos la venta ya oficial de Firpo a la Premier. Vamos ahora hablar de Matheus Fernández, y es que va a demandar al FC Barcelona con el fin de rebajar la masa salarial de la plantilla y poder hacer hueco a Leo Messi. El FC Barcelona está tomando medidas drásticas con algunos futbolistas que se considera prescindibles en su planificación. Entre los mismos estaba Matheus Fernández, al que el club rescindió de manera unilateral su contrato, un hecho que va a traer cola en el conjunto de la ciudad condal. Y es que, tal y como indicó el programa Que t'jugues de Cadena Ser, el futbolista demandará al club culé por despido improcedente, una medida que desde la entidad ya se esperaban. El equipo azulgrana comunicó a Matheus Fernández su adiós a través de un mail en el que el Barça esgrimió un bajo nivel de forma durante la temporada y una valoración negativa de sus entrenamientos. De manera lógica, el futbolista se ha sentido ofendido por ello y tomará acciones legales contra el club, que de momento no ha conseguido librarse del salario que percibía el ex del Palmeiras. Cabe recordar que el centrocampista solo disputó 17 minutos con la elástica azulgrana en un duelo de la fase de grupos de la Champions League y costó un total de 7 millones y medio de euros. Por tanto, chicos, estaremos muy atentos a ver si finalmente Fernández demanda al FC Barcelona. Y vamos a hablar ahora, chicos, de las negociaciones entre el Barça y Sergi Roberto. Laporta tiene muchos asuntos pendientes en el Barça, al margen de solucionar la continuidad de Leo Messi. Uno de ellos es la renovación de Sergi Roberto, que termina contrato en 2022. En caso de que no acuerde su ampliación, el club siempre ha dejado claro que intentaría traspasarle para que no se vaya gratis en un año. Hasta ahora no ha habido consenso sobre su continuidad, aunque las cosas podrían ir cogiendo forma. En un primer momento la idea del club era renovarle a la baja por un año más, pero se cambió de opinión al ver que el lateral y centrocampista pedía demasiado dinero. Entonces se decidió hacer caja con él este verano o intentar colocarle como moneda de cambio en algún trueque interesante. Perderle gratis dentro de una campaña no era una opción, por lo que el Barça dejó al canterano en el mercado. Por desgracia, nadie quiere pagar los 20 millones de euros que exigen los Blaugrana por él, y tampoco hay intercambios en los que pueda entrar. Por lo tanto, desde hace unas semanas, él decidió retomar las negociaciones para renovarle y se le ofreció una extensión hasta 2024 con una rebaja salarial importante. Hasta ahora el futbolista no estaba nada convencido de esta oferta, pero según TV3, estos últimos días las cosas podrían haber cambiado. El Barça y Sergi estarían acercando posturas para llegar a un acuerdo hasta 2024. Este trato ayudaría a rebajar la masa salarial, ya que su sueldo sería menor al que tiene actualmente, por lo que desde el punto de vista de la entidad están a favor de completarlo. Por otro lado, Roberto esperaba firmar un contrato mejor, pero da la impresión de que podría terminar conformándose con este para seguir en el club de su vida. Cabe decir que para quedarse, el carrilero siempre ha querido al menos 2 años más asegurados
para compensar que tenga que ganar menos dinero. Sin embargo, en la secretaría técnica había dudas deportivas sobre él que les impiden mejorar la propuesta. El club considera que deportivamente hablando, la continuidad de Sergi Roberto no era tan importante debido a la irrupción de Ilaix Moriba en el centro del campo y la llegada de Emerson Royal en el lateral. No obstante, las cosas han cambiado y ahora la entidad sí está por la labor de atar al de Reus. Por tanto, chicos, giro inesperado en las negociaciones entre Barça y Sergi Roberto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!